Jesus, w dwóch pierwszych meczach zdobyliście 4 punkty. No, sytuacja Górnika nieco się poprawiła, ale chyba jeszcze daleko do tego, aby mówić o spokoju. Sí que bueno, era importante empezar con buen pie, pero no nos podemos relajar porque bueno, todavía quedan 15 partidos y queda muchos puntos. No, tym bardziej, że czeka nas teraz seria z drużynami z góry tabeli. W piątek jedziemy do Wrocławia. No, przed rokiem grało się tam nam bardzo dobrze. Sí, ahora vamos a Wrocław y bueno, espero que pase lo mismo que hace un año, que ganemos y bueno, y traigamos 3 puntos de allí, que es lo importante. Górnik gra coraz lepiej, jeśli chodzi o blok defensywny, ale też w statystykach rzuca się w oczy to, że dużo więcej strzelamy, stwarzamy sobie sytuacji niż jeszcze jesienią. To chyba też jest taki efekt tej pracy, którą wykonywaliście w trakcie przygotowań. Hemos mejorado mucho. Y bueno, también bueno, yo creo que jugábamos bien, teníamos un poco de mala suerte, que al final siempre un tiro rebotaba en algún jugador y nos metían gol, pero bueno, sí, nos hemos ajustado, hemos mejorado en pequeños detalles y al final nos hace estar más cerca de la otra portería y tener más oportunidades de meter gol.